Bienvenido a su programa Soy Tech Nicaragua. Mi nombre es Vilma Vega Gutiérrez, profesora de cocina del Técnico General en Cocina y Gastronomía del Tecnológico de Hotelería y Turismo. En esta ocasión vamos a estarles presentando dos elaboraciones de recetas de comida súper saludable. Damos por iniciado nuestro programa. Buenas chicas, en esta ocasión me encuentro con Hannah y con Jessie y tenemos tres elaboraciones exquisitas de comida saludable que el día de hoy les vamos a presentar y van a tener la oportunidad de ver todo el procedimiento y las técnicas que se aplican en cada una de estas elaboraciones. Tenemos para empezar unos bocados de tubérculos con aderezo de yogur muy saludable, que está elaborado a base de ayote y papa. Luego tenemos lo que son la crema de zanahoria y papa y unas arepas saludables. En esta ocasión, chicos, chicas, vamos a ver el valor nutricional que cada uno de estos platillos aportan para nuestra salud. Por lo que es importante de que nosotros sepamos de que no solamente podemos estarnos alimentando con carnes prácticamente a veces hasta dos veces por semana. Con solamente nosotros anexar a nuestra dieta o a nuestra alimentación diaria uno de estos platillos, nosotros vamos a obtener tantas vitaminas, calorías y nutrición que querramos para nuestro cuerpo si comiésemos carne, y en este caso es súper bien saludable. Vale la pena que nosotros recalquemos de que son productos que definitivamente nosotros los podemos cosechar en nuestras casas. Tengo entendido que a través del MEFCA, lo que son los patios saludables, abarca todo este tipo de tubérculos, zanahoria, ayote. Ellos te dan la semilla y uno la produce y verdaderamente pues ya nosotros mejoramos nuestro nivel de vida, nuestro nivel alimenticio en nuestras casas, y eso es muy importante. En este caso también queremos que nuestras chicas, nuestro público, nuestra gente vea de que con tan solo aplicar a estas elaboraciones algunas técnicas y métodos de cocinado, nosotros vamos a ir adquiriendo mayor valor nutricional de ella. O sea, de que si yo llevo, por ejemplo, a blanquear mi papa o mi zanahoria, lo que yo voy a lograr con esa técnica de blanquear, que consiste en llevar mi zanahoria, ya sea a un poco de elemento graso o ya sea a agua, de previo hirviendo, mi género va prácticamente a sellarse y eso va a evitar que sus nutrientes salgan al exterior. De manera que cuando yo vengo y yo procedo a procesar mi zanahoria, el valor nutricional de ella lo va a conservar, toda su vitamina, toda esa energía que nos da el tomarnos, por ejemplo, un fresco de zanahoria o comernos una rica crema de ayote o una deliciosa crema de papa. Cuando nosotros hacemos y aplicamos la técnica, va inmerso todo eso, no lo perdemos. También tenemos de que en todas nuestras elaboraciones el día de hoy tenemos prácticamente géneros completamente saludables. En este caso tenemos perejil,
que es un antioxidante por naturaleza. Tenemos cebollas que nos aportan muchas proteínas, muchas vitaminas. Tenemos huevo, que es la proteína. Y tenemos un poco de aceite, pimienta, sal, ajo. Prácticamente mostrar y demostrarles de que con poco nosotros podemos alimentarnos súper bien y de manera saludable. Estos platillos o estas elaboraciones perfectamente también las pueden tomar en cuenta todas aquellas personas que tienen diabetes y que por una u otra razón pues tienen prohibido muchos excesos de grasa, muchos excesos de azúcares, y en estas elaboraciones prácticamente no las vamos a encontrar. Por lo tanto, son súper, súper saludables. Hacerles énfasis también de que cuando nosotros, al aplicar la técnica y al nosotros enseñarle prácticamente aquí a los compañeros, a los alumnos, de que nuestras elaboraciones con una buena aplicación de técnica, nosotros elevamos el nivel proteínico, el nivel vitamínico de todas las elaboraciones. Cuando nosotros llevamos a sellar nuestra zanahoria, por ejemplo, en un elemento graso a una temperatura de unos 65 grados, nosotros vamos a conseguir de que mi zanahoria prácticamente se va a sellar, o sea, de que se le va a hacer una cobertura de color oscuro o un poquito como dorada, y eso me está indicando de que a la hora que yo lleve a procesar mi zanahoria, sus vitaminas van a estar ahí. Igual sucede cuando nosotros la blanqueamos. Nada más que cuando hacemos uso de blanqueo y hacemos uso de la técnica a la inglesa, que no es más que llevar a ebullición a borbotones, dice la teoría, y nosotros introducimos nuestro género. Lo otro es de que para el uso de todos los géneros de nuestras elaboraciones se han diseñado de manera equilibrada. Por ejemplo, tenemos de que para realizar nuestras arepas saludables tenemos que ponerle un poco de elemento de ligazón, que en este caso puede ser harina o maicena. Nosotros vamos a utilizar de las dos. Tenemos un poco de crema que pues prácticamente no es algo bien asequible. Cuando elaboremos nuestra crema de zanahoria con papa, vamos a agregarle un poco de sabor, y prácticamente en la leche tenemos las proteínas que nosotros deseamos siempre consumirla. De manera que vemos nosotros a lo largo de estas elaboraciones cómo se incrementa nuestro valor nutricional en nuestro organismo al hacer tanto el buen uso de la técnica como ingerir cosas saludables para evitar un poco lo que es el engordarse un poco, ¿verdad? Por otro lado, cuando acá aplicamos todo lo que es el procedimiento de los métodos de cocinado, o sea, los métodos de cocción de los que vamos a hacer uso en cada una de nuestras elaboraciones, es necesario que nosotros sepamos por qué, para qué nos pueden servir. No es simplemente cocinarlos, no es simplemente llevarlos a una sartén y bueno, ya lo hice de manera rápida, no, sino que estar consciente de que si yo cambio la forma o el método de cocinado, yo debo de estar claro de que voy a obtener calidad en mi elaboración. Con esto también siempre es necesario que hagamos énfasis en lo que es la higiene y la inocuidad de los géneros. Al recibir nuestro género, lo primero que hacemos es revisar sus características organolépticas y prácticamente procedemos a higienizar, a porcionar, a pelar, porcionar para hacer nuestras elaboraciones. Pero según la norma del manipulador, nosotros tenemos que tener limpia nuestra área
antes, durante y después, para lograr lo que le llamamos la inocuidad en cada una de nuestras elaboraciones. Esto se enseña porque lo que es la higiene, eso siento de que es algo inherente a la persona, y en cada elaboración que nosotros preparamos en nuestros hogares, pues siempre nos estamos preocupando por la limpieza, porque todo esté súper aseado, porque bueno, vamos a cocinar, vamos a hacer estas elaboraciones y recordemos de que es el pan nuestro de cada día y esto tiene que ser elaborado con mucho, pero súper con mucho amor. Siempre he dicho el ingrediente principal de toda elaboración. Y ese no está pegado al cielo, ese prácticamente lo traemos nosotros. Y es importante que a veces nosotros en un pedacito de terreno, nosotros perfectamente bien podemos cultivar pipianes, el ayote, podemos cultivar, ahorita sé que en los patios saludables se nos están proporcionando muchas semillas, hasta semillas de tomate, hay plantas medicinales también que están contribuyendo mucho a la salud de muchos hogares, sobre todo en aquellos hogares donde pues la situación económica no es tan abollante que se diga, pero a veces con un té de eucalipto, por ejemplo, ya uno pues se siente bien. Igual sucede con nuestros alimentos. Nuestros alimentos, si los cuidamos, si nosotros nos dedicamos inclusive a cultivarlos, a cuidar esa planta, nosotros vamos a tener de que al final vamos a ver que nuestros hijos van a estar mejor alimentados con algo súper saludable que con un trozo de carne que por lo general, bueno, siempre desde el momento en que cuando nosotros comemos un producto cárnico, en el caso de la carne roja, son hasta 7 días para poderlo digerir y andan en el estómago y nos andan haciendo muchos estragos. En cambio, con nuestras elaboraciones se pretende de que los chicos también aprendan y sepan que no están pegados al cielo y que el alto porcentaje proteínico que nos van a aportar prácticamente son súper mejor que el que nos podría aportar la carne. Dentro de lo que son los métodos de cocinado, pues tenemos que vamos a aplicar en nuestras elaboraciones varios de ellos, como por ejemplo saltear, llevarlos a pochar, freír en poco aceite, las arepas, por ejemplo, y que prácticamente nuestras elaboraciones con un poco de súper mucha dedicación van a quedar sumamente exquisitas. Después de esta pausa, volvemos a ver nuestras elaboraciones. Continuamos con nuestro programa. Soy Tech Nicaragua y en esta ocasión pues vamos a continuar con nuestra elaboración, de lo cual nos vamos a asistir de ayote. Aquí lo tenemos, nuestro ayote. Tenemos papas que están previamente peladas y puestas en agua. Estas no las podemos mantener fuera del agua porque ellas se oxidan y sufren un pardeamiento, ¿verdad? En sus características organolépticas se ponen un poco oscuras, por lo tanto ellas tienen que conservarse en agua antes de ser preelaboradas para nuestra elaboración. Tenemos acá huevos, tenemos sal, tenemos nuestra pasta de ajo riquísima para cocinar, se la recomendamos, y tenemos un poco de culantro que le vamos a agregar a nuestra ralladura de ayote, la papa. Tenemos nuestra cebolla finamente picada,
Y para nuestra salsa tenemos yogur natural, pimienta, perejil, aceite de olivo y limón. Nuestra chica Jessie se va a encargar de elaborarnos nuestra salsa cumpliendo con las normas de higiene de las cuales nosotros siempre estamos dirigiéndola a nuestra teleaudiencia y en este caso también a nuestros alumnos. Y Hanna va a proceder a elaborar nuestros bocados. Hanna está cortando ahorita nuestro ayote. Ella lo va a rallar. Una vez que esté rallado el ayote y nuestra papa, la vamos a poner en este colador para quitarle un poco la humedad o los excesos de agua que estos tubérculos suelen generar. Entonces, para que a la hora que ellas figuren nuestros bocaditos, ellos estén no con mucho líquido, más el elemento de ligazón que se le pone, que en este caso es huevo, y le vamos a poner un poco de harina. Tenemos aquí a nuestra niña Jessie, que nos va a preparar nuestra deliciosa salsa para nuestro bocadillo. Y ya ella ha vertido, ¿verdad?, lo que es el yogur natural, al cual se le va a agregar el limón y todos los ingredientes que tenemos acá. Esto es sumamente saludable y muy exquisito de preparar y sobre todo que no nos lleva mucho tiempo. El tiempo de elaboración prácticamente es rápido. Y si nosotros hacemos uso de la buena técnica y del buen método de cocinado, vamos a adquirir lo que en un inicio les decíamos, que es conservar su valor proteínico, conservar todas sus vitaminas que son las que aportan a nuestro cuerpo todas esas energías que siempre debemos de tener. Esto es recomendable, les decíamos desde un inicio, para las personas que tienen diabetes o alguna enfermedad y necesitan hacer esos cambios alimenticios para favorecer un poco más su salud, pues aquí tienen estas deliciosas elaboraciones. Ya Jessie ha incorporado lo que es el aceite de olivo con un poco de limón. Vamos a agregarle un toque de sal. Ya le hemos agregado también un toque de miel. Recuerden de que el yogur es muy saludable también y ayuda para todo lo que es el problema de colon. Tenemos acá que el ayote es rico en calcio, en vitaminas, inclusive sus semillas pueden ser utilizadas. Muchas personas, o sea, cuando nosotros no sabemos prácticamente cuál es el valor nutricional de lo que nosotros estamos consumiendo, no hacemos buen uso de ello y bueno, decimos, poner la semilla a secar ahí cuando se seque la vamos a sembrar, pero también la podemos secar luego que ella ya está seca, la semilla del ayote nosotros perfectamente la llevamos a tostar. Y luego de tostada la llevamos a un procesador y ese resultado de esa semilla ya hecha prácticamente polvo y procesada, después de procesada, la podemos utilizar perfectamente para cuando hacemos uso del tren de empanado. Por ejemplo, si vamos a hacer algún pollo o algo, aquí se hace uso del tren de empanado que no es más que harina, huevo y pan. En este caso, si yo le pongo harina, huevo y semillas de ayote debidamente procesado, estoy ante un empanizador prácticamente súper natural y súper nutritivo. Con relación a la papa, es importante que nosotros sepamos de que la papa contiene muchos almidones, pero una de las maneras de nosotros extraer ese almidón en la papa es mantenerla en agua. Entonces aquí se cumplen dos propósitos.
Uno de ellos era lo que les decíamos, evitar la oxidación del género. Y el otro es de que al estar conservada ella en agua, todo lo que es el almidón va desechándose en esa agua, de manera que cuando nosotros ya la vamos a consumir, ya los niveles de almidón han bajado y por lo tanto no nos podemos engordar tan rápido. Hanna hoy, ahorita ya ella tiene rallado nuestra papa y nuestro ayote y va prácticamente ella a quitarle o extraer el exceso de líquido que generan a la hora que ellos fueron rallados. Jessy ya tiene preparado la salsa, como ustedes pueden ver, una salsa completamente saludable. Tiene perejil, que es un antioxidante, además de que el perejil tiene muchas propiedades. Entre una de ellas es de que si nosotros lo tomamos en té, nosotros adelgazamos, porque él prácticamente quema esas calorías, esa grasita además que nosotros tenemos en el cuerpo. Es un antioxidante natural, completamente natural. Y aquí tenemos nuestra salsa de yogur, bien elaborada a base de productos prácticamente saludables, nutritivos como la miel, que también opera como un antioxidante. En el caso pues de las personas diabéticas, ahí sería que lo consultaran con sus médicos, pero sí es un antioxidante natural. Ayuda también la miel, es prácticamente como opera como un hierro en el cuerpo nuestro. Si nosotros consumimos miel, prácticamente las personas muy pocas veces se enferman de gripe. Es muy importante porque los niveles prácticamente lo aumenta. Con la pimienta, siempre nuestros ancestros, yo recuerdo que antes decían, no, la pimienta es mala, pero verdaderamente consumir pimienta es súper saludable porque ayuda a la digestión de las comidas. Y bueno, los excesos de sal, sabemos que no son buenos que se digan, por lo tanto se tiene que consumir la sal necesaria para nuestros alimentos. Los ingredientes para nuestro bocado están, aquí tenemos huevo, 3 huevos, tenemos harina, maicena, en este caso vamos a ocupar también un poco de maicena, tenemos nuestra harina, que son elementos de ligazón y que esos elementos de ligazón prácticamente nos va a ayudar que a la hora que figuremos, que armemos nuestros bocados, se le llama figurar, el hecho de tener un género y con ellos realizar, por ejemplo, una tortita que comúnmente le dice, ve, hacerte una tortita, pero si nosotros decimos, figúrate unas tortitas de carne, prácticamente estamos hablando en un lenguaje técnico. Y eso es lo que nos gusta transmitir, es lo que debemos de transmitir, porque todos esos términos técnicos, prácticamente nuestros alumnos, cuando ellos llegan al sector, a su ambiente laboral, ya ellos conocen desde la elaboración y la aplicación de la técnica como el lenguaje técnico, que es el que utilizan a la hora que ellos les toque ir pues a sus prácticas profesionales, solamente les van a hablar en lenguaje técnico y ellos ya lo tienen que saber. Hanna está incorporando a los huevos que previamente se varillaron con nuestra varilla, ¿verdad? El uso del utensilio es bien importante. Muchas personas dicen, agarrá el globo, ¿verdad? Pero en cocina se le llama varilla. Y esto ejerce la función que a la hora que nosotros emulsionamos, se introduce el aire y hace de que a la hora de emulsionarlo se realice de una manera más rápida. Una vez que batieron los huevos con
el culantro, un toque de sal, ¿verdad? Hanna va a... tiene ahí lo que es la papa y la zanahoria rallada para hacer nuestra mezcla. Tiene acá ella nuestra la harina y la... un poco de maicena a sal. Lo que es la harina y la maicena, al agregársela a nuestra ralladura de papas y de ayote, prácticamente lo que es la acción o la función que ejerce es prácticamente compactar los géneros principales, en este caso, de manera que cuando yo lo lleve a la técnica de freír, ¿verdad?, que es llevar en abundante aceite un género, a eso se le llama freír, ellas no se van a deshacer, se van a compactar de inmediato y vamos a obtener unos bocados completamente bien formados. Lo vamos a llevar a fritura, aquí tenemos nuestra sartén con el aceite, lo vamos a llevar a fritura a una temperatura aproximada de unos 65 grados, para que cuando nosotros introducimos nuestros bocados de ayote y papa, la acción del calor o de lo caliente del aceite va a hacer que ellas compacten más aún, y eso va a facilitar prácticamente el trabajo y la manipulación de la técnica de freír. Aquí Hanna ya ha incorporado, ya ha ingresado a nuestra sartén con el aceite previamente caliente nuestros primeros bocados. Como podemos ver, nuestro aceite está completamente caliente. Esta temperatura es ideal para hacer este tipo de frituras, ¿verdad? Cuando lo llevamos, una vez fritas, las vamos a poner encima de un papel toalla para que ello absorba el exceso de aceite. Hanna está siempre friendo llevando a fritura lo que son sus bocados, y queríamos aclararle o anexarle a que no solamente la harina y lo que era la maicena funcionan como elemento de ligazón, sino que también tenemos el huevo. El huevo, a la hora que nosotros lo incorporamos a cualquiera de nuestras elaboraciones y las vayamos a llevar a fritura o a cocción, es un excelente para él compactar, ¿verdad?, nuestras elaboraciones que tenemos. Es importante destacar que a veces, si nosotros hacemos uso de todo lo que tenemos en nuestras casas, es vital. Porque, ok, si no tuviésemos espátula de este tipo, ¿verdad?, que
porque a veces son prácticamente los tipos, o sea, la manera, pero en nuestras casas a veces tenemos unos cucharones planos que perfectamente bien los podemos utilizar. En este caso, ella se está auxiliando de espátulas de goma porque estamos ante una sartén antiadherente. Entonces, para no dañarla y que el tiempo útil de ella valga la pena, entonces la hacemos uso. Pero en nuestras casas yo sé que tenemos algunas sartenes, algunas marmitas, que perfectamente bien no se pegan nuestras elaboraciones y podemos hacer uso de ellas. Así como también no está pegado al cielo de que nosotros podamos en nuestros patios tener un plantío, por ejemplo, de ayote, que es tan fácil, solamente es el cuidado, un poco de dedicación que se le tendría que dar. Cuando nosotros estamos aquí frente a una clase, siempre nosotros les explicamos a los chicos el proceso marcha adelante, porque en cocina todo es proceso. Y proceso marcha adelante, por ejemplo, para nosotros, ¿qué significa? O en restauración, no para nosotros, en restauración, ¿qué significa proceso marcha adelante? Dice que es una secuencia lógica y programada higiénico-sanitario que va desde que recepcionamos el género hasta su emplatado. ¿Y eso qué provoca en el alumno o qué provoca en nosotros? Bueno, agilizar lo que son los procesos a la hora de cocinar. Por ejemplo, nuestras chicas acá, y es lo que nosotros enseñamos, es que ellos tienen que tener, además de su mise en place, que son todos los utensilios de los cuales ellos han hecho uso, así como la puesta a punto. Y la puesta a punto, ¿a qué le llamamos puesta a punto nosotros? Es efectivamente esto, que las chicas han hoy expuesto, tener todos sus ingredientes que ellas iban a utilizar para sus elaboraciones. Entonces, ellas están muy claras de que la gastronomía, o sea, la restauración, es dirigida prácticamente por procesos. Y que es importante que ellos lo manejen porque de cara a su trabajo posible, de cara a su trabajo posible, ¿verdad? O en sus prácticas profesionales, esto va a contribuir a de que ellas trabajen de manera más rápida. Y prácticamente, proceso marcha adelante, también es de que si yo necesito tener una varilla para varillar mi género o mis huevos, en este caso, es eso lo que yo tengo que tener. No que muchas veces es... Lo podemos hacer con tenedores, claro que sí, nosotros perfectamente bien podemos, el huevo lo podemos batir con un tenedor, pero si nosotros en casa tenemos una varilla como esta o de otra marca o de otra forma, perfectamente bien nosotros lo podemos hacer uso de ella. Y todo eso se llama proceso marcha adelante, es lo que aquí nosotros siempre nos esmeramos por enseñarle a los chicos. Y ellos pues saben de que trabajando de la manera en que se debe de trabajar de acuerdo a la teoría, esto a ellos les facilita tanto sus aprendizajes como el hecho de adquirir esa destreza y esa habilidad, ese empoderamiento que nosotros debemos de tener dentro del área de cocina, porque también se trabaja con tiempo. Ok, tengo 12 comensales a quienes se les tiene que llevar sus alimentos perfectamente inocuos, en primer lugar, y dos, a tiempo. Y lo otro es de que de calidad, no tiene que ir fría la comida y todo eso. Bueno, aquí ya Hanna ha terminado de prácticamente de freír nuestros bocados de ayote y papa, y aquí los tenemos totalmente listos.
totalmente listo para su consumo. Siempre dicen de que nosotros, el que come primero no es el estómago, dicen que es la vista, ¿verdad? Entonces siempre es importante de que nosotros hagamos una buena presentación de lo que vamos a hacer. Siempre les digo a los chicos que aunque sea un simple gallo pinto, si nosotros lo ponemos un poquito bien decoradito o bien bonito en nuestro platito, y si va con un huevo acompañado de algún huevito, pues ese gallo pinto se va a ver súper bien. Aquí tenemos nuestro bocado de papa con ayote, todo sumamente saludable, súper nutritivo, para que lo podamos degustar y hacerlo en casa. Vamos a una breve pausa y ya regresamos. Gracias por continuar con su programa Soy Tech Nicaragua. Ya de regreso estamos acá y vamos a preparar unas deliciosas arepas saludables a base de zanahoria rallada. Ya Jessie, nuestra alumna, está rallando nuestra zanahoria, a la cual le vamos a incorporar avena, le vamos a incorporar un poco de culantro, sal, pimienta, y un poco de elementos de ligazón, en este caso tenemos la harina. Tenemos de que el valor nutricional de la zanahoria es rica en potasio, en calcio, en vitaminas y además de que contribuye a la visión, ¿verdad? Las personas que tenemos ese problema de nuestra vista, pues verdaderamente ayuda mucho, es rica en azúcares, por lo que se recomienda que si una persona es diabética puede consultar al médico si la puede consumir. Su cultivo es muy fácil, lo podemos cultivar en casa. Anteriormente les explicábamos de que a través del MEFCA, que lleva todo lo que son los patios saludables, pues también siempre nos dan ellos comparten la idea de que se puede perfectamente sembrar en casa. Lo otro es de que con la zanahoria tenemos, si nosotros la consumimos por la mañana, ayuda a la digestión y prácticamente está a la mano, o sea, al bolsillo de nosotros, no está pegada al cielo como dicen popularmente. Es de alto valor nutritivo y nutricional para nuestra salud. En esta ocasión, pues, Jessie ya ha rallado nuestra zanahoria y ella va a proceder Jessie a incorporarle todos los ingredientes que tiene que llevar. Aquí tenemos nuestra harina. Estamos ante 3 cucharadas, una de 4 a 5 cucharaditas. Pueden ser de harina, que les decíamos anteriormente, opera como un elemento de ligazón, o sea, compacta. Va a compactar nuestra arepa. Tenemos acá, ella está incorporándole agua. Vamos a usar lo que es la avena en hojuelas.
un poco de pimienta, sal y culantro. Estas deliciosas arepas también pueden ser acompañadas con algún tipo de salsa. Puede ser una vinagreta inclusive, que la podemos elaborar a base de vinagre, sal, un poco de pimienta. Le podemos agregar un poco de orégano seco, que es muy saludable para nuestro organismo. Es un antidigestivo. Y contribuye, ¿verdad?, a nuestra digestión. Estas igual van a llevar un proceso de freír. Vamos a hacer uso de la técnica freír, que es llevarlas, figurarlas y llevarlas a una temperatura aproximadamente de unos 65 a 70 grados. Las figuramos y ellas van a freírse. Luego las vamos a pasar por el papel toalla para quitarle el exceso de grasa. Siempre es importante recalcarles de que los excesos de grasa, consumirlos no es muy bueno. En este momento, Jessy está haciendo uso de la técnica de amasar, porque se requiere que la hojuela de avena se integre o se humedezca muy bien con nuestra zanahoria rallada, para que a la hora de compactarla o de ingresarla al aceite caliente, ella queden bien figuradas. No lleva mucho trabajo hacerla, ¿verdad? Es un tiempo súper, es rapidísimo su elaboración. Todo está en tener listos nuestro mise en place. Ya decíamos que nuestro mise en place, ¿verdad?, además de los utensilios, es tener todo a mano, y la puesta a punto, que ellas han hecho muy buen uso de la puesta a punto, que es tener todos los ingredientes a incorporarles a nuestra arepa a mano. Eso agiliza el proceso. Agiliza el proceso de cocinado, inclusive en nuestras casas. Siempre cuando estamos preparando nuestra... Cuando estamos cocinando en nuestros hogares, también es importante tener todo esto a mano para agilizar nuestro proceso. Siempre en nuestras casas estamos tan ocupados, estamos esperando a los hijos que vienen de clase, el esposo que llega de trabajar. Entonces es importante siempre tener todo a mano para elaborar nuestro alimento de una manera rápida. Importante es también, muchachos, es la limpieza delante, durante y después de cada elaboración. Son temas muy usuales acá dentro de nuestra escuela. El estar siempre con nuestros chicos enfatizándoles lo que es la limpieza, lo que es el orden dentro de la cocina, con el objetivo de que presentar prácticamente un platillo totalmente inocuo. Ya Jessy ha concluido de figurar nuestra arepa y Hanna está en la sartén ayudando a lo que es freír las arepitas, que las vamos a degustar y que sabemos de antemano de que lleva un alto nivel nutritivo para nuestra salud, contribuye para nuestro organismo. Es importante recalcarles también que con esto de la pandemia, con esto del COVID, mantener nuestros niveles anímicos y proteínicos y nutritivos en nuestro cuerpo
va a contribuir a que la enfermedad no se apodere mucho de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos alimentándonos de manera saludable y consumiendo las proteínas necesarias y las que el cuerpo requiere. Recuerden de que esta enfermedad, pues, además de que da un poco de depresión, si nosotros nos alimentamos bien, la enfermedad no se va a apoderar de nosotros, porque hemos hecho uso de estos géneros que son tan accesibles a nuestro bolsillo. Nosotros los producimos. Igual sucede cuando nosotros estamos con una ensalada de lechuga. Bueno, a veces vemos la lechuga en el mercado y ni siquiera decimos, voy a llevar lechuga. Y es tan saludable consumir lechuga en ensaladas, el pepino. Son vegetales, verduras, que contribuyen a que nuestros niveles proteínicos, nuestras calorías de nuestro cuerpo vayan en aumento. La zanahoria, tenemos que de ella podemos hacer infinidades de elaboraciones. Lo que pasa es de que a veces por el desconocimiento o no saber inclusive aplicar una técnica, pero la zanahoria nosotros perfectamente bien la podemos consumir de diferentes formas. La podemos, una vez que nosotros la llevamos a blanquear, que es una técnica, nosotros bien las podemos saltear en nuestra sartén. Claro, en otros lugares o en los restaurantes siempre la hacen asadas o salteadas en horno. Pero no necesitamos en nuestras casas, en una sartén pequeña que tengamos, perfectamente bien nosotros podemos saltear nuestra zanahoria, comerlas. Ya sean cocidas, las podemos comer en puré. Es muy, muy delicioso un puré mixto, por ejemplo, un puré de papas que le agreguemos también zanahoria. Y lleva el mismo procedimiento que como cuando hacemos el puré de papas. Igual pasa cuando nosotros estamos en plato. Cuando nosotros estamos frente a un quequisque, por ejemplo, el quequisque lo podemos hacer en puré, podemos hacer unas chips de quequisque, y muchas veces nosotros no hacemos uso de ello. Creemos que solamente el quequisque lo podemos consumir en sopas, y no, el quequisque lo podemos consumir de muchas formas. Ya ha concluido de freír Hanna y pues está procediendo a montar. Ellas van aderezadas con un poco de aceite de olivo, que es muy saludable también. Si no tenemos aceite de olivo en nuestras casas, perfectamente lo podemos hacer con el aceite vegetal que nosotros consumimos, o si desean, le podemos hacer otro tipo de aderezo, alguna vinagreta. Por ejemplo, hay unas vinagretas muy deliciosas que son a base de mostaza y miel. No llevan muchos elementos grasos y son súper saludables para nuestro organismo. Aquí tenemos ya nuestras arepas saludables a base de zanahoria con avena. Deliciosas, listas para degustarlas. Eso ha sido todo por hoy. Nos despedimos, teníamos a Jessie y a Hanna con nosotros en nuestra clase y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos en nuestro programa Soy Tech Nicaragua. Esperamos vernos pronto.